Ni rancho de plumas verdes, nido de colibrí lleno de mieles y flores. Cuando no llueve más, arco iris de mil colores nacen junto al aromo y en los nogales se pierden. ¡Oh! ¿Qué hace el hombre blanco por acá? ¡Oh! Flecha de escopeta, ¿cuánto hacía que no estabas? Me estuve, viste, un poco ocupado, con mucho quilombo, con el hombre blanco, acomodando, viste, acomodando las cosas un poquito. ¿A vos no te gusta el hombre blanco? No, a mí no me gusta. Sin embargo, hoy voy a hacer algo pacífico y me voy a ir, lo voy a dejar a Calavera Sniper que vaya a tirar con escopeta a la hélice. Ajá. Me invitaron. Bueno, les quiero comentar que este programa va a haber muchas cosas buenas. Esto es la apertura del programa. Y antes que nada quería enviarle un mensaje al único hombre blanco que es de mi agrado, que es el campeón panamericano Jorge Baigorria. Te mando un abrazo muy grande y cuando quiera vamos a tener una flechita por ahí. Estás invitado, Jorge. Felicitaciones, campeón. Linda tarde. Ah, sí, fue bueno, Interesante. Buenas tardes, sí. Está acercándose el verano, no, dura sí. El sol un poco más. Más largos los días, sí, estamos en el equinoccio de... Te vi en soledad probando la escopeta CO2. Sí, porque quería probar la penetración a esa distancia. Se nota una sonrisa en el gesto. Sardónica. Lo lograste. Igual viste a unos cuantos tiradores probarla, sí. ¿Y qué te pareció? No, bien, bien. Bien, bien, estuvieron conformes. Pero, yo te diría que si uno compra esa escopeta y se ahorra el inflador, y seguro. Más que conforme ya tiene que estar. Y no, sí. Yo quise probar la penetración de la munición a esa distancia, 20 metros, en madera. Me olvidé de traer una tablita, ¿viste? Pero había una madera que ya las había relojeado. Y pude comprobar la penetración de la munición del 8 a 20 metros. Y no, es que, adecuada para la casa. Vi que atravesaba el papel y quedaba dentro del bloque de goma detrás del papel. No, sí, sí, muy sí, bueno. Sí. Sí, no, anda muy bien. Realmente muy bien. ¿Está aprobada? Aprobada, sí, señor. ¿Vas a tener unos tiros ahora? No, vamos a ver cómo. Hay mucha gente acá tirando. ¿Hacemos un desafío? No. ¿Pólvora sé. Contra neumática? No podés. No, son dos cosas. Vamos a ver qué pasa. Dejemos que los acontecimientos evolucionen. Bueno, el desafío. Tiro para Argentina local contra la empresa Shark. Acá el Calavera Sniper sí. Va a tirar con escopeta de pólvora. Vamos a ver qué hace a tres hélices. Dice que me va a ganar a mí. Te voy a ganar. Puede ser que me gane. Nuestro papá ahí pierde. ¿No está su contrincante? No, ya no vino. Ya lo... Saludos a Lali, que no vino. Tenía un cumple. Dale. Tenía un cumple, el cumple de los primos. Ah, dale, quedamos esperándote para hacer una pulsita, para divertirnos un poco. ¿Qué pasó? Lali. Lali a la mano. Sí, todo el mundo lo llama Lali. ¿Qué pasó con Lali? Lali. ¿Fuiste un cumple? ¿Será que lo atendieron? No lo dejó venir la rusa, Lali. La rusa. Qué bueno, ¿se defenderá? No. Y el próximo capítulo hay que esperar. Está con una herida, se quedó apichonado en la casa. Qué momento, Para una buena afeitada, Gillette. Si quiere tener smoking, tome Ginebra Balls. Todos los días, una copita. A partir de este momento, transmite LRA1 Radio Nacional, directamente desde la Casa de Gobierno. Habla al país su excelencia. El Calavera Sniper me desafió a mí a tirar con escopeta. Ahí, a 13. Ahora que voy a pedir hinchada para mí, Está bien. Así que pueden ver la hinchada para Calavera. Cuente con la hinchada, vamos. Calavera Sniper. Esto es muy sencillo. El que pierde, se toma el vino. Así que ya sabes lo que va a suceder entonces. ¿O no? No te emborraché. El que gana paga todo. Te emborraché. El que gana paga todo. Ya está listo para tirar el arma. Perfecto. El punto blanco, ese mirín blanco, al centro de lo que huele. Ok.
¡Listo! ¡Va! Muy bien, Calavera, abra, Calavera, abra. Es un tirador intuitivo. Intuitivo, muy bien, pon otro cartucho. Muy bien, muy bien. Cerra despacio. No entró bien. No, está bien así, así. ¿Listo? ¡Muchacho! ¡Vamos, vamos, motamos! ¡Agiten, agiten! ¡Va! Parece que hoy te vas a emborrachar, ¿eh? El que gana se toma el vino, dijo. Ingresó otro cartucho. Sí, yo la esquivo. Este es el peor de todos los tiros. Estate atento. Te voy a hacer salir para que te consagres una más o menos bien. La que tenés enfrente, la 4. A ver si te retirás con gloria, Calavera. ¿Listo? Listo. ¡Listo! ¡Va! Ahora que le avisaste. Abrí y descarga. Sacó con la llave. Bien, igual Calavera, ¿eh? Un aplauso para Calavera. Escuchame, escuchame, pará que te hiciste re bien, ¿eh? Como te dije yo, toma, acá te paso la... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estabas arreglando algo con él? No estábamos arreglando nada, no le estaba diciendo que nada. Dale, che. Otra vez, ahí voy. Años que no era una ¿Le va a hacer un tiro anunciado? ¿Le va a tirar a la 1, le va a tirar a la 2? Como venga. Ah. O sea que Calavera tuvo una ventaja ahí. Sí, una gran. Y justo que le cantó que iba a salir, no salió. No salió. Fela. ¿Listo? ¡Oso! Te puso nervioso, ¿no? No, lo que pasa es que detectó que la tocó alguien que no soy yo, por eso. ¿Listo? Y voló, voló. Y voló, voló. Guarda que me puede ganar, ¿eh? ¡Para que cayó la bala! ¡Listo! ¡Cayó! ¡Qué buena! ¡Está pinche! ¡Ah! ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta! Una más. ¿Listo? ¿La 4 sale testigo? Listo, no hay más. Ah, para el próximo programa continuará. O sea que el vino se lo van a tomar a media. No vamos a poder tomar porque salió un empate. Él pegó 2, yo pegué 2. Por eso, el vino se lo toma a la media. Digo, ¿nos iban a tomar un vino? Y podríamos tomar un vino. No, después de que cierre el club, ahora no. Por supuesto, tomar. No, ahora no. No, cuando yo lo invito, lo pagás vos. Lo pago yo, sí. En horario de tiro no se puede. Después, cuando estemos distendidos, claro. Tomamos algo. Sí. Dale. armashack.com. Gracias, Usted se lo merece. Con razón, no, 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 no,
¿Qué va a hacer? Salud de la cámara. Atendeme la, va a tirar Carlos por primera vez. Dame los cartuchos, todo lo que tenga. ¿Cuántos tenés? ¿6? Dame los 6. Vamos a hacer una práctica. Una práctica. Agarra la escopeta, ¿cuál es? Esa es. La mía, la larga. Abrila. Listo. Venga para acá. Vamos a ingresar los dos cartuchos. Cartucho 1, cartucho 2. Vas a cerrar y vas a apuntar. Lista para el disparo. Lista para el disparo. Ponela en el hombro. Bien. ¿Listo? 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 ¡Va! ¡Va! Muy bien, amor. Muy bien. Abra, abra la llave. ¿Listo? ¿Listo? ¡Va! Muy bien, abrí, ahora sí van a salir los dos. ¿Cómo le gusta? Dale, vamos a tirar la 5. Prepárate por la 5. ¿Listo? ¡Va! ¡Va! Muy bien, abra. Pido un fuerte aplauso para Carlos, su primera vez. ¿Cómo era? No era. Tomá, el, no era el arco, sino el indio, ¿no? Eso lo ando. Qué jugador. Eric. La primera vez que tira. Pido un aplauso para Juan. ¡Vamos, Juan! Así somos los tocayos. Bien ahí. Marco Apedana, se prepara Francisco y Marcelo. Rocky, como que sí. ¡Va! 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 Por favor, ahora viene mi hermano, tira un comparativo con el muchacho. Detrás tuyo tira tu hermano. Claro, porque tuvo una rafaguita de viento de cola el otro día y está muy contento. Vamos a ver si la puede seguir aprovechando. No tiro. Mirá que esto sale por todo el país. Limítrofes. También eso. Hay tensión entre los hermanos. En tema de familia, sí. Pero bueno, ahora se va a ver en la cancha los resultados.
¿Quién está adaptado? ¿What? ¿Cuál? ¿Cuál? Pero. Sí. Y ahí dejé uno para que tenga chance, muchacho. Marcelo Apedana. Dale, porque todo tarda un minuto más. Un saludo para Sharp TV. Papá. Va. 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 Dale. Cortale, te cohibe la TV pública. No, porque yo soy un artista. Algo pasó acá, ¿eh? Abra. ¿Qué pasó? ¿Salió el segundo? No salió el segundo. ¿Lo picó? No lo picó. No lo picó, no. Tenés otra cartilla. Bueno, tiró primero el de arriba. El de arriba primero. El de arriba, recién. Listo. Vale, Rosana, vale. Le tocó las plumas. La toqué. Por lo menos le saqué las plumas. ¿Qué? ¿Me queda un cartucho? ¿Me prestan uno? ¿Para qué me tienen que arrimar un cartucho? Ah, no, tengo. Son las 3 del medio, vamos a las 3 del medio salen. Oh!
26. Esto sale en América Sport. América Sport. América Sport. ¿Qué día? Más o menos. Sale, se estrena los jueves a las 11 de la mañana y se repite los sábados a las 15:30. ¿Podés hacer un paneo del, para que escuchen los chicos? Sí. Bueno. ¿Escucharon, chicos? ¿Qué día? Esto es, ¿puede el programa se llama Arma Shark TV? Sale por América Sport para todo el país, países limítrofes. Los jueves se estrena a las 11 de la mañana y los sábados a las 15:30 se repite. Igual entran a YouTube y una vez que ya está en televisión lo pueden ver cuando ustedes quieran. Arma Shark TV. Este debería ser programa 52 o 53. O se suscriben y bueno, le avisa cuando ya está. armashark.com. Que rompa la hélice. Graba. Va. Ay, aplauso, mira. Aplauso para Calavera Sniper con la super escopeta. CO2. Estoy tirando con el Stuka Racuna. Calavera Sniper. Guarda que. ¿Estás tirando con la escopeta? En modo CO2. CO2. Espera que, porque. Mira. Un poquito más, ¿viste? Ajá. ¡Listo! ¡Va! ¡Oso! Uno más y listo. Está bien. ¡Va! ¡Va! Es difícil esta, ¿eh? Es más lenta. Sí, sí. Es mucho más lenta. Es más lenta y tiene 10 gramos del 8. Claro. Tenés que adelantar. Demasiado que rompió, sí. Mostrásela a los muchachos. A ver. Que... Mostrá los cartuchos. Mira, permiso. No, los cartuchitos. Agarro uno. A partir de este momento, qué momento, ¿eh? A partir de este momento, qué momento, ¿eh? Adelantá la piña porque hubiese que leerla. Sí. ¿Me la largás de ahí vos? ¡Arriba el cemento! Ahí, ¿no? Adelante, ahí está. A ver ahí. No. No, es difícil, ¿eh? No es joda esto, ¿eh? Es difícil porque no. No, claro, yo solo tiro y es más lenta. Una espera. armashark.com. Walter, hoy estás de estreno, ¿no? Estoy de estreno. Hoy le vas a tirar con la disuasiva. ¿Al tacho le vas a tirar? No sé, al tacho le damos. Al blanco. ¿A qué le damos? No sé, a lo que vos quieras. Decime vos. Al blanco. ¿Al blanco? Sí. A ver. Vení, tráelo, tráelo acá. ¡Qué sonó fuerte! ¿Quieres probar otro y después vamos a ver? ¿La tercera es la vencida? Sí, sí. Hay que cargarle gas. Entre el brazo y el hueco. ¿Un tercero? ¿Y vamos a ver o no? O sea, si lo estás viendo de acá, sí, no. Sí, no. El televidente se lo pierde. Muy uf, alto, ¿no? Vamos a ver. Bueno,
Este fue muy disuasivo. Que te pego en el brazo, no, no, sí. Este ya. Este ya. Sí, más que disuasivo, Walter. Bueno, bueno. Es no. Bueno, ese, vamos a taparlo. Ese. Pero, ¿qué te pareció? Bien, a 20 bien, metros. Che, re bien. Re bien. ¿Cómo pega? Por Dios. ¿Ya habías tirado antes con la disuasiva? No. Esta es la nueva con culata nueva. Ah, pero te pega uno de esos y te digo, es terrible. Y es lindo para tenerlo como defensa, ¿no? Y aparte que el estampido que hace, ¿viste? Claro, ausenta. Es la idea, al verlo que disuade, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy, muy buena. Bueno, ¿hay que cargarle gas, Julio? Sí. ¿Querés cargarle gas? Le cargamos. ¿Lo viste el tiro, Julio? Uno pegó en el cuello de la figura y el otro en el brazo. ¡Epa! Guarda, armashark.com.